muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestro programa y en su programa Ciudad Cultural, como todas las semanas a la 1 de la tarde a través del telecable Claro, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTES. Ahí también ustedes pueden encontrar, hallar nuestro canal a través de YouTube con ese nombre, Ciudad Cultural, y suscribirse a nuestro canal y recibir todas las semanas los videos que nosotros subimos cada cierto tiempo a nuestro canal de YouTube. En el día de hoy nosotros vamos a, bueno, tenemos una muy variada, un muy variado contenido, y nosotros entonces en el día de hoy, para empezar, nosotros tenemos dos cosas. Primero, nosotros fuimos invitados al 27º Festival de Narrativa que patrocina la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, a una lectura de textos internacionales con escritores centroamericanos y con escritores de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador y de aquí de la República Dominicana. Nos invitaron a participar incluso ese Festival de Narrativa que ha arribado a su 27 aniversario. Ya anteriormente nosotros habíamos sido invitados y una vez incluso al Taller de Narradores de Santiago, que nosotros coordinamos hace mucho tiempo. Bueno, aunque en estos momentos no estamos coordinándolo directamente, pero cuando lo coordinábamos de manera directa, ese festival de narrativa que patrocina la UAS en San Francisco de Macorís, y que es un festival ya internacional de textos y de escritores, fue dedicado al Taller de Narradores de Santiago. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes esos textos que se leyeron, sobre todo los escritores internacionales, como yo les dije, escritores de El Salvador, escritores de Honduras, de Costa Rica, o sea, escritores centroamericanos. Pero antes de nosotros llegar ahí, nosotros queremos empezar con algo que nosotros habíamos también mencionado hace un tiempecito. Cuando hicimos el programa en homenaje a Johnny Pacheco, que lamentablemente esa misma semana había fallecido, y ustedes recordarán que nosotros hicimos ese programa que también tuvo mucho éxito, incluso tuvimos varios comentarios en nuestro canal de YouTube. Y una de las cosas que nos decían era que las autoridades, nosotros mencionamos que las autoridades dominicanas debieron tratar de que Johnny Pacheco, bueno, dominicanas, nacionales y de aquí de Santiago, de que Johnny Pacheco fuera enterrado aquí en la ciudad de Santiago, porque él era de santiaguero, él era de los Pepines. Y se fue a los 11 años para los Estados Unidos, pero era santiaguero, era pepinero, era dominicano, y él siempre en todas las entrevistas él decía que él era pepinero y que era dominicano y que era santiaguero. Y que debió tratarse de que se enterrara aquí, pero su familia dijo que él había pedido ser enterrado en la ciudad de Nueva York, aunque me parece que de todas maneras no se hizo el esfuerzo para que fuera enterrado aquí. Pero nosotros hablábamos en esa entrevista, en ese programa, del hecho de un viaje que nosotros hicimos a Cuba, y nosotros fuimos al cementerio de Santiago de Cuba, fuimos a la tumba de José Martí, y fuimos a ese cementerio donde está enterrada una cantidad de personalidades, no solamente cubanas, porque está enterrado, por ejemplo, hay algunos dominicanos enterrados ahí. Nosotros fuimos a sus tumbas y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué la República Dominicana no copia esa forma que tiene Cuba de hacer por lo menos esos tours, y que tienen también otros países, porque no es una cosa de Cuba? Sino, por ejemplo, usted va a Francia y en Francia hay una cantidad de personalidades, de escritores, de músicos populares, de una cantidad de personalidades enterradas en los cementerios franceses, sobre todo de París. Y usted lo llevan a cada una de esas tumbas un guía o una guía, en el caso de Cuba, por ejemplo, una guía. Y usted entonces puede visitar a esas personalidades, puede visitar esas tumbas y rendirle homenaje a esas tumbas y a esas personalidades que están enterradas ahí. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, nosotros vamos a compartir con ustedes ese viaje que nosotros hicimos a Cuba, que tiene muchas cosas malas,
pero también tiene muchas cosas buenas y nosotros deberíamos, como todos los países, y nosotros deberíamos copiar algunas de las cosas buenas que tienen esos países que son más o menos del tamaño de nosotros y que son países caribeños. Por ejemplo, una de las cosas que ellos tienen con la tumba de José Martí, que nosotros le vamos a presentar ahora, el viaje que hicimos a la tumba de José Martí y al cementerio de Santiago de Cuba, y que le hicimos una grabación. Martí en uno de sus poemas dice que él quería morir de cara al sol. Y lo que hicieron los cubanos fue que enterraron a Martí. Bueno, enterraron no es la palabra adecuada, porque realmente él no está en la tierra, sino que le hicieron un mausoleo y su cuerpo se encuentra ubicado de tal manera que siempre el rostro del mausoleo, de una estatua que hay ahí de Martí, siempre el sol le da de frente, porque él dijo él escribió en un poema que él quería morir de cara al sol. Y que entonces nosotros queremos empezar con eso para que ustedes vean como ellos, que como yo dije, hay muchas cosas malas que tiene Cuba, con las que nosotros no estamos de acuerdo, pero también Cuba tiene muchas cosas buenas y nosotros tenemos que copiar a veces. Así como ellos, estoy seguro que copian muchas cosas buenas que nosotros tenemos, las copian ellos u otros países también. Nosotros podemos copiar también cosas buenas que tienen esos países y tal vez incluso mejorarlo, ver lo que hacen algunos países y mejorarlo, y hacerlo mejor que como lo hacen esos países. Entonces, por eso nosotros queremos compartir con ustedes estas imágenes, este reportaje de este viaje que nosotros hicimos a Cuba, y para que ustedes vean la tumba de José Martí y otras tumbas que hay en el cementerio de Santiago de Cuba, y cómo hay una guía, una persona que ustedes van a escuchar y ustedes van a ver, que explica todo lo que tiene que ver con esa tumba y con, en sentido general, con el cementerio, con algunas cosas del cementerio de Santiago de Cuba, pero lo principal es sobre todo la tumba de José Martí. Vamos a empezar entonces con eso y bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Es el único cementerio que tiene la ciudad, o sea que aquí se entierra todo el que muere en Santiago de Cuba. Y es un monumento nacional desde el año 1937 por el valor histórico y artístico que tiene el cementerio. Bueno, entre las tumbas importantes vamos a visitar la de nuestro héroe nacional José Martí, pero hay también otras no menos importantes, y aquí tenemos la tumba de Emilio Bacardí Moró, hijo de Facundo Bacardí, fundador de las fábricas del ron, que también él administró junto a un hermano, y que al triunfo de la revolución los descendientes de esta familia se llevaron la patente a Puerto Rico. Por eso en Cuba no se fabrica el ron con el nombre de Bacardí, sino es el ron Habana Club. Emilio además fue un gran patriota, primer alcalde que tuvo Santiago de Cuba después de la intervención norteamericana, hizo muchas cosas importantes en su mandato, entre otras cosas fundó el primer museo del país, que está en el centro de la ciudad, un museo polivalente, lleva su nombre, o sea, Museo Emilio Bacardí. Emilio hizo muchas cosas cuando decía el alumbrado público, la calle de Padre Pico, hizo una cosa que lo inmortaliza como patriota y como santiaguero. En 1901 hizo la bandera nacional en el ayuntamiento, 31 de diciembre a las 12 de la noche. Desde entonces tenemos una tradición los santiagueros que todos los 31 de diciembre vamos al Parque Céspedes, izamos la bandera nacional, entonamos la nota de nuestro himno y después que vamos a las casas a celebrar el advenimiento de un nuevo año. O sea, una figura muy importante, además escritor, novelista, y escribió las crónicas de Santiago de Cuba en 10 tomos, que gracias a él pues conocemos muchas cosas de la historia. ¿Podemos continuar? Este es el mausoleo que guarda los restos de nuestro héroe nacional, José Martí. Bueno, como ustedes conocen, Martí cae en 1895 en su primer combate. No era estratega militar, sino era un hombre de pluma, de pensamiento. Y tenía una tumba a punto de derrumbarse. Ningún gobierno de aquella época se ocupó de hacer la tumba digna del apóstol, y es el pueblo con recaudaciones públicas, aunque el gobierno dio una ayuda de 100 mil pesos para hacer este mausoleo. Claro, primero se hizo un concurso, se presentaron 18 trabajos y obtuvo el primer lugar este proyecto de dos cubanos, escultor Mario Santí y arquitecto Jaime Benavín. Este mausoleo tiene una altura de 22 metros y medio y, como pueden observar, tiene una forma hexagonal y en cada arista
una figura femenina representando las 6 antiguas provincias de Cuba, con lo más importante, significativo de cada provincia. Bueno, la que tiene aquí la rama de tabaco a la izquierda, representando a Pinal del Río. Ustedes saben que es donde su mayor producción es de tabaco. La Habana tiene el libro del control de la economía por ser la capital del país. No sé si quieren darle la vuelta al mausoleo. Vamos. También tiene significación, y esta tumba refleja tanto la cubanía como el americanismo de José Martí. El mármol gris traído de la finca El Abra en Isla de Pinos, lugar donde Martí se recupera de los males que adquiere en la prisión hasta ser deportado a España. La urna es de bronce, guarda un cofre de bronce donde están los restos de José Martí. Y algo importante, antes de colocar los restos de Martí se depositó un puñado de tierra traído de todos los países de América y que están presentes los escudos. ¿Puedo explicar? Los escudos de América están colocados en orden alfabético. Podemos empezar por aquí. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Guatemala. Aquí tenemos Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Cuba. No está Puerto Rico por ser colonia americana, no está Jamaica y Canadá porque estaban bajo la dominación inglesa. Bueno, aquí como ustedes saben, Martí, además de ser un gran intelectual, un gran patriota, fue un gran poeta. Y en su tumba se cumplen sus versos, o algunos de sus versos. Él dijo, yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. También quiso morir de cara al sol, y a través de los arcos de medio punto y el lucernario, se logra que siempre que haya sol, haya rayos de sol en la tumba de Martí. La escultura está hecha con mármol de Carrara traído de Italia por ser mármol blanco sin vetas que sirve para demostrar la pureza de ideas de Martí. Está situada frente al este por donde nace el sol, cumpliéndose otro verso cuando él dijo, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno como bueno, moriré de cara al sol. Thank you.
campamentos en que estuvo Martí cuando vino la guerra. El primero, que fue el de Playita, su desembarco el 11 de abril de 1895. El último está en el fondo y representa el de Dos Ríos y su caída en Cuba. Cada monolito tiene la parte superior de asentamientos de Martí. Todos con la actualidad que le ha dado Fidel Castro. Ustedes deben saber, en el juicio por los sucesos del Moncada, le preguntaron a Fidel quién fue el autor intelectual del Moncada y respondió que había sido José Martí. Por eso es que, como él dirige con las ideas de Martí, estos pensamientos tienen tanta dimensión. Cementerio de Santa Ifigenia, además de guardar la historia de Santiago de Cuba, de nuestros mártires y próceres, también en él se encuentran algunas personalidades destacadas, muy queridas para la ciudad en el marco de la cultura, en el ámbito nacional de nuestra Santiago como tal. Aquí ustedes van a ver que estamos en la tumba de Luis de Sangle Civilí, como le conocían, Sisito, muy querido en la ciudad de Santiago de Cuba. Y según algunas conversaciones que hemos podido tener con algunos amigos que conocieron a este maestro de la plástica dominicana y ya casi santiaguero, vivió en esta ciudad por el reparto o la calle Coavitas, y ellos aún recuerdan verlos vestidos con... Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a esta mi sección Hablando de Artes Visuales con Jero Ferreira, en su programa Ciudad Cultural, que es el programa de cultura de toda la República Dominicana. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde del sábado y comentarles de primera mano que la exposición de Pedro Javier Cofresí, que se hizo el 19 de este mes de marzo, o sea, ayer, fue todo un éxito. Estuve con Pedro Cofresí momentos antes, donde él me paseaba por su exposición y conversamos un poquito sobre los personajes que él había pintado o dibujado en su exposición.
Algo que me llamó mucho la atención fue que le pregunté a Pedro, de manera personal, Pedro, ¿en algún momento alguna de las autoridades de cultura se acercó a ti para brindarte el apoyo? La respuesta fue negativa. Pedro ha hecho su exposición con la mano solidaria de muchos amigos, con la mano solidaria de personas que conocen su talento y que lo han apoyado siempre. Aparentemente, las personas que dirigen la cultura en la región norte no tienen la intención de apoyar al arte joven, y menos de apoyar a alguien que ha rescatado una tradición como es el dibujo. La disciplina del dibujo es una disciplina que aún se enseña en las escuelas de Bellas Artes y que por ende tiene una importancia estratégica para crear nuevos artistas. Hacemos el llamado directamente a la ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, para que tome un ojo visor en la región norte. Para mí es inconcebible que la Dirección Regional Norte de Cultura no le haya dado la mano a Pedro Javier Cofresí, un joven que ha estado siempre siendo solidario con todas las instituciones, inclusive con la misma Dirección Regional Norte. Pedro Cofresí ha sido solidario, ha aportado su tiempo y ha estado colaborando con ellos prácticamente. Espero que este llamado sea un llamado de atención a todas las autoridades, no solamente a la de cultura. El apoyo a los artistas jóvenes, a las personas emprendedoras jóvenes y a los artistas emergentes como Pedro Javier Cofresí, siempre debe ser un punto innegociable, porque la cultura se hace creando buenas costumbres de esas acciones nobles como la de hacer una exposición individual de dibujo en tiempo de pandemia. Para mí ha sido un placer comentar con ustedes esto y lo dejo observando las obras de Pedro Cofresí y nuestra conversación en su exposición, antes de que su exposición fuera inaugurada. Señoras y señores, el programa Ciudad Cultural es el programa de educación cultural de todo el país y se transmite desde aquí, del Centro de Cultura Dominicana de Utesa. El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa está abierto para todos los artistas emergentes y artistas jóvenes que deseen hacer su primera exposición. Y no solamente se le va a brindar el espacio para que hagan sus exposiciones, también en el Centro de Cultura, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa, le van a dar la logística necesaria para que su exposición tenga el impacto necesario. Un placer, y se despide de ustedes Jairo Ferreira. Recuerden que esto es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Pedro Javier Cofresí, dentro de su exposición. Pedro, ¿quiénes son los personajes que estamos viendo? Bueno, este es Alfredo Matías. Es una persona que aporta siempre a la cultura y al arte en Cienfuegos. Es una de las personas que está encargado de los programas que hacemos en Cienfuegos, de dar clase a los niños. Alfredo es un hermano extraordinario, de muy noble corazón. Siempre desinteresadamente trabaja por la juventud y por los niños de Cienfuegos. Aquí tenemos al maestro Almanzar. Almanzar es escritor, es una persona culturólogo también. También, aparte de eso, también tiene que ver mucho culturista, también tiene que ver mucho con el carnaval. Creo que es una persona esencial y también, aparte de eso, maneja esta institución que es Casa de Arte. Bueno, aquí tenemos el señor Don Freddy Ginebra. Es un buen amigo y un buen hermano. Es una persona que siempre se ha interesado de manera discreta por los niños de la República Dominicana. Trabajé con él y lo conocí a través del programa Ángeles de la Cultura, del cual fuimos parte, yo, Jairo, y un sinfín de otras personas. O sea que tú conoces a todas las personas que has dibujado, porque las tienes como amigos. Sí. Cuéntame la anécdota sobre por qué
Luminarias, ¿y de dónde sacaste las fotografías? Bueno, Luminaria trata de rescatar todo nuestro patrimonio artístico. Luminarias, ejemplo, también escogimos la foto a través de Facebook, de las redes sociales. Cada foto que cada persona utiliza en su red, y como lo ve, fue lo que tomamos de las redes para hacer cada obra que se ve aquí. Gracias, Pedro. Un placer. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros. Queremos en estos momentos dar las gracias a un amigo, se llama Carlos Baldomero Uceta, que incluso cuando nosotros empezamos con este programa, él fue una de las personas que nos apoyó y él venía a veces y conversaba con ustedes y hablaba con ustedes. Y que él publicó un libro que nosotros hemos estado promocionando aquí a través del programa, que se puso a circular el miércoles pasado, el miércoles 17 de marzo. Yo presenté ese libro que se llama Un té para la conciencia. Realmente es un libro que es un libro de autoayuda, pero también es una autobiografía del autor, o sea, de Carlos Baldomero Uceta, que cuenta su vida. Que cuenta la vida de Uceta. Pero yo quiero hablar acerca de esa actividad muy brevemente, porque fue una actividad muy emotiva, una actividad muy bonita. Realmente no había muchas personas, porque la puesta en circulación se hizo con una invitación de la Fundación Juan Bautista Gómez. Esa actividad se hizo en la Alianza Cibaeña, en los salones de la Alianza Cibaeña, y la Alianza Cibaeña le dijo a Uceta que no podían asistir más de 20 personas. Y así fue, fueron alrededor de 20 personas. Él mismo dijo que él solamente hizo 20 invitaciones, exactamente, y por eso había alrededor, yo creo que había exactamente 20 personas en esa actividad. Por allá vimos a Braulio Rodríguez y algunos amigos que estaban allá, y yo presenté ese libro, que se llama Un té para la conciencia. Y esa actividad se hizo muy bonita. Un poco más adelante vamos a invitarles a ustedes ya formalmente a que lean ese libro. Pero yo quería agradecer a Carlos Baldomero Uceta que me haya pedido que presentara ese libro, que es su primer libro y que es un libro al que yo sé que él le ha puesto mucho esfuerzo y que quedó muy bonito. Es un libro que quedó muy, muy bonito y muy bien hecho. Así que felicitamos a Carlos Baldomero Uceta, a la Fundación Juan Bautista Gómez, que hizo la invitación, porque la actividad quedó muy bonita y quedó muy emotiva. Así que felicitamos a Baldomero Uceta. Y a ustedes, amigos televidentes, al principio del programa nosotros dijimos que íbamos a presentar unos textos leídos por escritores internacionales en el 27º Festival Internacional de Narrativa de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de San Francisco de Macorís. Ese festival se hace todos los años, a nosotros nos han invitado algunos años, y este año también nos invitaron a leer textos con esos escritores internacionales. Y queremos compartir con ustedes algunos de esos textos, me parece que no todos, porque no va a dar tiempo para ponerlo todo en el programa,
pero queremos compartir con ustedes algunos de esos textos de esos escritores internacionales de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, o sea, de Centroamérica, y también escritores de aquí, de la República Dominicana. Vamos a continuar con eso y vamos a ver entonces cuáles escritores han participado y van a leer sus textos, poemas y cuentos cortos en ese festival de narrativa que hay que decir que esos escritores leyeron a través, que es lo que se usa ahora, una lectura virtual. O sea, ellos estaban en sus países y a través de Zoom, incluso hay un dominicano que estaba en la ciudad de Nueva York y leyó desde allá, y el del Salvador leyó desde El Salvador, el de Honduras desde Honduras, etcétera, etcétera. Vamos a continuar entonces con esta lectura extraordinaria de textos de ese 27º Festival Nacional, bueno, ya internacional, de narrativa. Bueno, y sobre ese tema de las movilidades humanas, quisiera compartir un par de textos de poesía a propósito de dos elementos que están actuales y que son de hoy, de este día, ¿no? Uno, una coyuntura de crisis migratoria que ya se está declarando en la frontera entre México y Estados Unidos y que se supone un impacto para las personas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha dicho hoy no vengan a Estados Unidos, y la gente ya se está desplazando, ¿no? Vía terrestre, en particular por México. Y el segundo tema que me gustaría tal vez como señalar es justamente esa nota que ha salido publicada en muchos medios y que estaba leyendo hoy en la mañana de la posibilidad de la construcción de un muro fronterizo entre República Dominicana y Haití. Y bueno, creo que ese tema es un tema de actualidad, ¿no? Y es un tema al que hay que seguirle apostando desde estas otras narrativas. Voy a leer este texto que se llama Niña con Globo, que creo que ya lo he leído en otros espacios, pero a propósito de este tema, tiene un epígrafe de un texto en internet que dice: Niña con Globo es un mural realizado por el artista de graffiti Bansky. El mural representa a una niña dejando ir un globo rojo en forma de corazón. Bansky usó una variante de esta imagen en su campaña del 2014 en apoyo a los refugiados sirios. El 11 de octubre del 2018, unas semanas antes de que se declarara el primer grupo de movilidad humana hacia Estados Unidos, durante una subasta, la obra fue triturada. Aún así, después de haber sido triturada, ese dibujo, esa pintura de Bansky fue subastado en más de 1 millón de libras esterlinas. Y este texto, que se llama Niña con Globo, lo escribí en homenaje a Oscar y Valeria Martínez, que fueron dos migrantes salvadoreños, el papá y la hija, que no sé si recuerdan aquellas imágenes de dos personas que se habían ahogado tratando de cruzar el río Bravo, que está en la frontera entre México y Estados Unidos, y apareció la niña abrazada al cuerpo de su papá, bueno, la niña también ahogada, y en homenaje a ellos dos escribí este texto. El amor frisa la palabra, el barro primero. Hay sol al otro lado, estaciona, independencia, alecciona la oscuridad. Muñecas, ojos de almendra caminan, no paran, caminan, caminan. Recortan jazmines, escuchan la parábola de la madera, nada dicen, caminan. Alumbran la ternura en sus orillas y la cruzan con toda infusión. Hay testigos, saben sus nombres, tatuados, borrados, idos. No vuelven más a la huella del principio, son el principio. Qué fácil era jugar a la alegría cuando no se tenía miedo. El amor es el miedo al agua que corta el río sin memoria, dicho en otra voz, el vallado sin puerta, la soledad de las marionetas con pasaportes pero sin padres, sin juegos, el almácigo del dolor desperdigado como suelo. Sobre ese suelo se camina con furia. Desde que la luz es luz,
está al otro lado en globos con niños abrazados a sus cinturas, al humo donde ondula la piel y lo devuelven aves migratorias que hacen su último viaje. El aire mueve sus hilos. El amor tritura, clama, cada palabra un paso, una bala, el ángel con alas grandes pero cerradas. Niñas con jazmines corren despavoridas hacia la claridad de las espinas. ¿Es esa la aureola de su voz? La ronda tío vivo manda clausurar todas las dudas del gendarme y su frontera. ¿Qué hay al otro lado? Luz, acaso luz, la pronta travesía del helio y sus ásperas resistencias. Gracias. Gracias. Y el segundo texto que quiero compartir es un texto que escribí a propósito de un app con el que se le puede dar seguimiento al paso de la estación espacial experimental. El app transmite en vivo, está transmitiendo las 24 horas del día por dónde es que va pasando la estación experimental, y imaginé cómo sería observar Centroamérica desde la estación experimental. Y titulé, el nombre del app se llama Spot the Station. 1. Vuelo las capas altas del polvo, rasgo su morfología en permanencia, donde degradan color, lo vuelven sitio. Ahí debutan ciertas banderas al encontrar la palabra. Archivo la luz, creo unas vasijas donde están todos mis muertos. Escribo en cualquier parte con letra pequeña, vamos a pulsar el segundo, empezar de cero. 2. Un viejo baúl pasa encima de los días, descubro sus estelas. Tiene consistencia de sal, se desparrama como abalorio en una cara pequeña, como nota aguda de una vieja casetera sonando los sultanes del swing. Ese ronco artefacto serpentea su plasma, trae vértigo, decreto como política de la usura, urgido a perder algo más que el equilibrio. 3. Alguien pule sus vidrieras. Allí estamos en la hora del Darién, Shekul en llamas. El bulevar Suyapa quieto y ahogado. Desde aquí todos son cuerpos anchísimos, caderudos, serenos. Alguien asoma sus orejas al caracol, suenan mares inmensos, pero solos. Se empañan amaneceres y la gente sale de sus sigilos con su vida a otra parte. A esta hora, alguien más sacude ventanal para ver pasar los siglos. Centroamérica es un punto en el vidrio, un inmenso mural en acuarela, el mapa vuelto luz. Gracias. El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Nuestro laboratorio clínico, además de sus servicios habituales, ya está brindando las pruebas rápidas y próximamente estará realizando las pruebas de PCR, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Centro Médico Cibao UTESA, tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Leerles algunas minificciones. La primera que les voy a leer se llama Sustituta. Era una niña tan buena. No sabía que estaba tan cerca de perderla. Le había dado permiso para que se divirtiera un rato, pero sin darme cuenta, cayó a la piscina, movió sus brazos en señal de ayuda y dejó de respirar.
La extrañaba mucho. No podía quedarme sin hacer nada. A los 3 días de su entierro, visité a don Juan. Me dijo que necesitaba la prenda que usó por última vez. Fui a casa y regresé con el vestido rojo. Me pidió que esperara. Volvería pronto. Al pasar una hora, traía en sus manos una muñeca y un papel con una serie de instrucciones. En casa, coloqué la muñeca cerca de donde había muerto mi hija. Hice lo que decía el papel y me di la vuelta. Una pequeña mano tocó mi espalda. Cada vez que anochece, hago lo mismo una y otra vez. Me alegra compartir de nuevo con mi hija, aunque a veces se comporta como si no fuera ella. Les voy a leer que se llama Anuncio. Se busca a 2 hombres. Acaban de escaparse del manicomio. Se da recompensa a quien le brinda información de su paradero. La última vez que se les vio fue en el pueblo vecino, diciendo que unos molinos de viento querían atacarlos. Un sabroso festín. Estaba sentado en la mesa del restaurante. El mesero se acercó para mostrarle la carta. Señaló el platillo a pedir y sonrió. Unos minutos después, el mesero regresó con una enorme bandeja repleta de cucarachas y colas de ratón. La herencia. En el bosque, el lobo le ayudó a cortar hierbas venenosas. Al terminar, se tomaron de las manos y llegaron a donde vivía la abuela. Mientras la anciana hablaba del testamento por teléfono, la niña de capa roja la saludó y ofreció prepararle un té. Cuando ya estaba listo, la abuela lo tomó con sus manos y se lo bebió. Caperucita sabía que luego del último trago, la casa y toda la fortuna de la abuela sería suya. Y para terminar, voy a leer dos últimos, orientados siempre en la temática de terror. La muerta. Se pierde entre la neblina del bosque. Suelta carcajadas que estremecen a cualquiera. Con una mirada, seduce a los hombres, pidiéndoles que lo acompañen. Sigue sus pasos hasta llegar a un río negro. Una vez allí, les arranca la cabeza a dentelladas. Y por último, voy a leer al azar. La ciudad decretó una sobrepoblación en el último año. Las reglas debían seguirse al pie de la letra. Cada persona tenía un número tatuado en su espalda. Durante la noche, todo comenzaba. Sentados en el sillón, veíamos en la televisión una esfera donde flotaban pequeñas bolitas. Cuando la máquina paraba, un conjunto de números se formaban en la pantalla. Esto anunciaba quién iba a morir en ese mismo instante. Lamentablemente le tocó a mi tía. No pasaron ni 10 minutos cuando los militares rompieron la puerta, la sacaron del pelo y la llevaron fuera del edificio. Nosotros veíamos desde la ventana, la ataron a un árbol y apuntaron a su garganta una ballesta. Desde entonces, preferimos poner una cortina para no recordar sus pies colgando en aquel lugar. Amigos televidentes, nosotros en estos momentos queremos recomendarles un libro como hacemos todas las semanas. Nosotros queremos recomendarles el libro del que hemos estado hablando en este programa y en programas anteriores, que es un libro de Carlos Baldomero Uceta, Un té para la conciencia. Realmente, miren, ese es un libro de autoayuda. Que es un género, un tipo de literatura que es muy popular, pero a la que nosotros no le hemos dado mucha publicidad en el programa. Nosotros nos enfocamos más en cuestiones más literarias, etcétera, etcétera. Pero ese libro tiene algo
que es muy interesante y es por el cual yo acepté la invitación a presentar ese libro, aparte de la amistad que me une, claro, con Carlos Baldomero Uceta, que es mi amigo desde hace mucho tiempo, aparte de esa amistad que nos une y que solamente por la amistad yo lo hubiera presentado, pero miren, ese libro también, aparte de ser un libro de autoayuda que habla sobre la familia, sobre cómo crear la familia, sobre Dios, sobre las religiones, sobre el poder, sobre la corrupción. Él dice, por ejemplo, que un dirigente, un líder, un dirigente es una persona que debe actuar sin fines de lucro, que es una persona que no puede robar, como sucede en este país, que hay una serie de dirigentes y de líderes que piensan que tienen el derecho a corromperse y a robar, porque el país está bien económicamente, entonces yo tengo derecho a llevarme algo para mi casa. No, eso no es un líder, eso no es un dirigente. Eso es un ladrón. Ese es el nombre adecuado para eso. Entonces, pero hay algo que tiene ese libro, por lo cual yo dije incluso en la presentación de que Carlos Baldomero Uceta es una persona que es digna de admiración. Miren, Carlos Baldomero Uceta empezó a estudiar en la escuela. Cuando él estaba pequeño, él solamente llegó a tercero de primaria. Y ya estando adulto, ya casado y con hijos, él decidió continuar en la escuela. Y ya estando casado y con hijos, él continuó su escuela, se graduó del bachillerato, continuó su estudio de derecho en la UAPA y ya él es licenciado en derecho, ejerciendo su profesión, ejerciendo su derecho, su licenciatura en derecho. O sea, él es un abogado de la República, un abogado de los juzgados de la República, un magistrado. Y Carlos Baldomero Uceta ha tenido un programa de radio, ha tenido un programa de televisión, ya publicó un libro y todo eso lo ha hecho después de ser adulto. Incluso él dice en el libro que él salía todos los días para la escuela, pero él no se atrevía a decirle a su familia que él estudiaba porque le daba vergüenza. Que sus hijos incluso, los hijos de él, estaban en la escuela más adelantados que él, porque él empezó de nuevo en cuarto de primaria, porque llegó hasta tercero. Y sus hijos estaban más adelantados que él. Y a él le daba vergüenza decirle que él salía todos los días a la escuela a estudiar. Y llegó un momento en que tuvo que decir eso, porque la mujer de él pensaba que él le estaba siendo infiel. Porque salía todos los días de noche y ella no sabía para dónde era que él salía. Y él tuvo que sentarse con ella porque tuvo problemas con ella y decirle, mira, lo que pasa es que yo entré a la escuela de nuevo y a mí me da vergüenza decir eso. Incluso uno de los hijos de él lo siguió para ver qué era lo que él hacía todas las noches y descubrió que él iba a la escuela. Y eso es una cosa admirable, o sea, una persona ya casada, una persona con hijos, ya con su vida casi hecha, con su trabajo. Él salía de su trabajo y se iba a estudiar a la escuela hasta que se hizo bachiller. Y hubo profesores, por ejemplo, en el libro él dice que hubo una profesora que le dijo que dejara la escuela, que él nunca se iba a graduar. Que nunca se iba a graduar en la escuela, que él nunca se iba a graduar de bachillerato. Que ella le decía, mire, póngase a vender plátano en una carretilla. Póngase a vender verdura en una carretilla, víveres, porque eso deja dinero. Usted no se va a graduar, usted está muy grande ya. O sea, una profesora, y él le dijo a esa profesora, mire profesora, yo sé que usted está estudiando derecho y que lo que a usted le interesa es el derecho. Usted va a ver que nosotros nos vamos a graduar juntos en la universidad. Y dice él que cuando él se graduó y ella también se graduó, ella le pidió disculpas y le dijo, mire, perdóneme porque usted me demostró que yo estaba equivocada. Entonces, eso es una cosa admirable que aparece en el libro, esa autobiografía de Uceta, que también es un libro a través de su propia vida. Él trata de decirle a la gente, trata de transmitirle valores a la gente, valores importantes y valores perdurables que le van a servir para su propia vida. Entonces, por eso yo decidí presentar ese libro
Por eso se hizo esa actividad tan bonita que se hizo, presentando ese libro, Un té para la conciencia, de Carlos Baldomero Uceta, una persona que empezó a estudiar, ya casado y con hijos, y que ya está publicando su primer libro, que es licenciado en Derecho, que es abogado, y todo eso se ha hecho con esfuerzo y con total convicción. Entonces, amigos televidentes, luego de presentarles ese libro y de recomendarles que cuando encuentren ese libro, que traten de leerlo, que es un libro que quedó muy bonito, que traten de leerlo, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Hemos tenido varios aportes para ustedes en el aspecto cultural, el Festival de Narrativa, la tumba de José Martí, las artes visuales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos a ustedes darle las gracias por haber estado con nosotros y nos vemos entonces la semana que viene en su programa Ciudad Cultural. No sin antes recomendarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que como yo les he estado repitiendo a través de las semanas, ha empezado a tener mucho éxito. Y les recomendamos que se suscriba para que todas las semanas o cada vez que nosotros subimos un video, entonces usted lo reciba a través de su Smart TV o de su smartphone o de su PC o de su laptop, etcétera, etcétera. Suscríbase al canal que se llama así, Ciudad Cultural se llama. Usted se suscribe y le da la campanita que está al lado de la suscripción para que entonces cada vez que se suba el video a usted le llegue una notificación diciendo que ese video se ha subido. No se preocupe que no le van a llegar notificaciones a cada rato, sino porque nosotros subimos un video a la semana o algo así. Entonces semanalmente le va a llegar esa notificación diciendo que ya se ha subido ese video a nuestro canal Ciudad Cultural. Y a ustedes entonces nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde a través de Radiovisión Educativa, Canal 54, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Nos vemos la semana que viene.